Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a la hora de Carrión de Calatrava en IMAS Televisión. Pues hoy queremos acercarles a sus hogares el, el encuentro de encajeras que tuvo lugar en Carrión de Calatrava. Bueno, aunque no solo hubo encajeras, también alumnas del curso de password, de manualidades y también del taller de pintura. Sin duda, toda la vida cultural de Carrión de Calatrava concentrada en el parque... Del municipio, pues muchísimas gracias y sean bienvenidos a esta hora de Carrión. Estamos con encajeras eh, de Carrión de Calatrava, del pueblo anfitrión, vaya. Espera, sí, que es Nuestra Señora de la Encarnación, el grupo. Sí, soy un grupo que estáis en total, creo que sois una veintena, ¿no? Sí, somos veinte, más o menos. ¿No está mal? No, claro que no. Y algunas que no han podido venir porque decían que hacía mucho frío. ¿Y fíjate lo que se están perdiendo? Fíjate ¿no? lo que se están perdiendo. Porque el día es fabuloso, mejor que la calor, ¿no? Sí, este año está mejor, hombre, estamos un poquillo tiritando, pero vamos, que, que bien. La lástima, imagino que con el aire, ¿no? Eso también me molesta Yo mucho. No lo he abierto porque es un abanico que es para una, regalárselo a una novia y fíjate la pinta que lleva. Vale. Y, y bueno, pues, pues... ¿Qué quieres que te diga ya, macho? Entonces, el abanico, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Este abanico, llevo um, un mes o así, llevo haciéndolo. El sí, hombre, sí, lo que pasa es que hay que darle. ¿Cuándo se casa la novia? <laughs> el sábado. ¿Este sábado? Pues entonces... ¿No, no, no lo va a llevar. Va a ser regalo. Va a ser un regalo que yo quería, pero oye, es que se han puesto torcidos un poco las cosas y no ha podido ser. Pero vamos, que lo va a tener. Y más de las manos que vienen, sí, eso sí, cuenta... Uy, las manos, uy las manos. Y la verdad, que todo un éxito este sí, encuentro de encajera, un éxito. Como siempre, Carrión no, no falla. Desde luego, Carrión no falla, no falla. Pues no, ya no está. ¿Qué mejor eh, preámbulo al comienzo de la Semana Cultural que el encuentro en este lugar privilegiado sí, como sí, es el parque. Sí, el parque? Es que es, es, una, es una maravilla este parque, está muy bien cuidado, es una maravilla este parque. Decían, por ejemplo, en Cajeras de Almodóvar que la habéis tratado muy bien, que estaban encantadas. Ah, bueno, es que aquí las anfitrionas tienen que, que tratar muy bien a las señoras que vienen. Cuando vamos nosotros, a por, por ahí otros pueblos que son también muy bien los encuentros... Eh, nos tratan muy bien. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Pues hay que tratarlas bien. El bolillo es un arte en toda regla. El bolillo es un arte. Lleva muchísimas horas y eso no está pagado con dinero ninguno. Además, una labor preciosa. No te vayas. Por lo tanto, esto también sirve para enriquecer nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, porque antiguamente todas las señoras, todo el mundo hacía el... Mundo, se no ponía en las calles otro. a hacer los bolillos ¿Y, ahora y ¿por qué no? Pues porque yo que sé. Ahora antes era para venderlo. Iban a los pueblos a venderlos. Aquí en Carrión hacía la gente los encajes en eh, la puerta de la calle y luego iban a venderlos a Torralba o los pueblos de alrededor. Era un negocio también. Era un negocio también que aquí ya se han hecho muchos bolillos y ha habido muchas encajeras. O sea que lo que pasa que la fama la tienen por ahí el pueblo de al lado. Pero... Pero en Carrión hemos hecho también Pero punteros. En Carrión han hecho muchísimos bolillos. O sea que. Y bueno, además de este Pero... pañuelo, llevas más cosas hechas. Bueno, pues sí, he hecho muchas cosas. Hice eh, para mi nieta que hizo la comunión unos guantes, hice un pañuelo. Bueno, hago ligas, bueno, todo lo que de, 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 de todo, de todo, de todo. Anda, que no me señora, vas a por ejemplo, con anda, ese anda, pañuelo anda, anda. de la Virgen de la Encarnación. Sí, sí esa puntilla es el hecho de ella, sea, eso y, la ha hecho ella. Vale. sí y la, la Virgen de la Encarnación está ahí plasmada o sea en la foto pero esa puntilla porque hace mmm, el bolillo lo hace muy bien esa mujer hay que decir que participáis en muchos encuentros no bueno claro que participamos en todos los que nos invitan porque eso te invitan y vas o sea que y ya está. Y agradecidos también al ayuntamiento, la que vemos aquí a la alcaldesa. Hombre, agradecidísimos también, sí. Que no quiero ser pelota, Ana. No, si es que estamos repartiendo la merienda. La vivienda qué? que se encarga el ayuntamiento de entregarla. Yo no sé quién lo paga eso, Ana. Se paga el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento hoy prepara unos regalos a cada encajera que ha venido. Bueno, son todos los talleres, porque hoy estamos celebrando el encuentro, el duodécimo encuentro de encajeras. Y han venido pues, aproximadamente 200, 205 señoras y algún señor. ...también que tenemos haciendo bolillos... ...y la, la Universidad Popular pues saca todos los talleres... ...pues de Power, de manualidades... ...de pintura claro, y de bolillo... Que, que no bolilla. solo hay bolillo, hombre, aquí... ...sobre todo prevalece el bolillo, ¿no? Bueno, pero y, tenemos pintura, password, de todo. Claro, pero porque hoy es el encuentro de encajeras... ...y eh, prevalece bolillo... ...pero nosotros desde la Universidad Popular sacamos nuestros talleres a la calle... ...y como desde ahí pues tenemos más de 30 actividades y talleres... ...pues hoy hay una pequeña representación... ...de pintura... De de power, corticofección y manualidades. Uh -huh. Un encuentro que la verdad que cada año hay más participantes, el ayuntamiento además se involucra porque también con esto lo que hacemos es sacar a la calle pues la cultura, las tradiciones y el mucho arte que hay en Carrión y en los pueblos aledaños. Es que además estamos casi en víspera de la semana cultural, mañana inauguramos nuestra semana cultural. Bueno, semana 15 días porque estaremos hasta el día 22 de junio. Y pues, pues como tú dices, la cultura Carrión, pese a todas las dificultades y este año todavía mucha más, pues el Ayuntamiento apoyamos a la cultura, apoyamos a, pues a nuestros alumnos, porque decir que pues nuestra Universidad Popular pasa a más de 400 alumnos, entre los diversos talleres que tenemos, pues... Hay que ponerlos en valor y vamos a ver a partir de mañana la inauguración, pues una pequeña muestra de lo que ha sido este año de trabajo duro, de día a día de nuestra universidad. Porque esta Universidad Popular es referente provincial y una de las más importantes y más grandes de nuestra provincia. Para un pueblo como Carrión, que tiene 3.000 habitantes, pues es un lujo. Vamos, yo creo que todos los carrioneros eh, pueden presumir muy orgullosos de su Universidad Popular. Sí que es cierto que tenemos aproximadamente 30, 32 talleres y que es pre, nuestra universidad hace referente a nivel provincial, está una de las primeras, que nos vamos quedando año a año y bueno, pues eso es todo un lujo y un honor, pues como el pueblo de Carrión, que tenemos 3.000, 3.100 habitantes aproximadamente, pues es para sentirse orgulloso de ese buen hacer y a ello tengo que darle las gracias pues muy especialmente a la directora de la universidad. ...a Petri, a nuestra Concejalía de Cultura, a Mari Carmen, y a todos los alumnos que pasan por los diferentes y distintos talleres que se realizan. Alcaldesa, por último, eh, ¿se puede desvelar el regalo que se le va a hacer a, a cada una de, bueno, de las participantes bueno, en este encuentro? Este año tienen una bolsa co confeccionada y siempre su planta. Ahora mismo están repartiendo la planta, que es un obsequio. Nos, nos gustan mucho las plantas y las flores, y a ellas también. Y luego, pues una bolsa para que metan todos sus. ...accesorios, los bolillos". Y lo más importante, sobre todo la gente fuera... ...se llevará en su corazón a Carrión de Catrava... ...y a, a Carrión, los carrioneros". "...a nuestro pueblo de Carrión... ...que es muy hospitalario... ...y la gente muy cariñosa y muy amable... ...con todos los que vienen... ...siempre los acogemos muy bien... ...se llevan, que han degustado... ...los productos típicos de Carrión... ...esa merienda, los zumos... ...y todo nuestro cariño". Eh, "...que es impagable. Pues Ana, muchísimas gracias y como siempre digo, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros por llevar aquí a Carrión, en todos los que nos puedan ver desde sus casas. Gracias. gracias. Y desde Almodóvar del Campo han venido estas señoras a disfrutar de este bueno, encuentro de encajeras que ya es tradicional aquí en Carrión de Calatrava. Bueno, nosotros este año es el primer año que hemos venido. Nos han avisado y hemos venido. Y de momento la cosa va muy bien, fenomenal. Nos han dado de merendar, está muy bien y ya está, o sea, la gente se ha portado bien. Con nosotros muy amables y, y bien, todo bien. La gente de Carrillo, la verdad que es encantadora, muy acogedora. Y, y la verdad que viene muy bien no participar en estos encuentros de encajeras porque bueno conocía gente nueva bueno a dalmatina bueno, está ahí en todos sitios eh bueno, soy unas ya... todoterreno. nos vamos ya asociando un poquito más cada día un poquito más nos vamos metiendo en este terreno como tú dices y, y bien bien a mí sí me gusta venir si puedo a todos los encuentros voy al que puedo y al que nos avisan nos llaman porque claro esto te tienen que invitar si no te invitan no puedes venir, claro está. Buena lo que estás haciendo. A ver, Carlos, si puedes acercar también para que toda la provincia ...pues vea esta maravillosa obra de arte que estás realizando. Bueno, bueno, se puede decir así. <laughs> soy todavía una novata, ¿eh? Que conste que no soy yo todavía, estoy muy suelta en esto, no. Me falta todavía muchas tablas. Eh, hago lo que puedo, hago lo que puedo y lo que sé, más o menos. Bueno, tengo la profesora de la mano y entonces ella me... ¿En casa? <laughs> sí, la tengo en casa más o menos y ella es la que me ayuda. Claro, si no fuera por ella yo no hacía esto. Claro. ¿Y esto qué es? Es como un, pa... no, un pañuelo, ¿no? Es... No, esto es una padmina, es un echarpe para en la jerga normal. Es un echarpe, eh, se va haciendo a tiras, se va haciendo a tiras, se va uniendo y cuando ya esté terminado... Se verá que es un echarpe, cuando ya esté todo ya unido. ¿Te queda todavía bastante? Sí, todavía me queda bastante. Esto es que no se hace de un día para otro. Esto se tarda bastantes días en hacer. Muy bien, pues continuamos por aquí para que nos vayan enseñando gracias. lo que están haciendo. Muchas gracias a vosotras. Gracias, gracias. ¿Y tú esto, qué, qué estás realizando? Yo estoy haciendo un pañuelo. Un pañuelito. Uh -huh. Esto sí que es un pañuelo. Esto es un pañuelo para una novia. Mira que se va a casar. Eso que vas pronto de boda. Claro, voy pronto de boda. <laughs> de acompañamiento, suele decir. Bueno, qué está pareciendo... este encuentro de cajeras aquí en Carrión. Pues muy bien, muy bien. Nos han invitado y estamos muy contentos de haber venido aquí. Es la primera vez que venimos, pero está muy bien. ¿Qué estás haciendo? Usted, pues un abanico para que las niñas se abaniquen... los días de mucha calor. Ahora ya que viene el calor, qué mejor que que un abanico hombre y sabes lo que pasa que sabes cuando vamos a la Virgen del Carmen hace muchísima calor entonces allí nos damos cuatro abanicos y se lucen los abanicos claro, y las claro. profesoras también les damos también a las profesoras para que mmm, tengan movimiento estas cosas y ya está la verdad que este arte no se puede perder por nada del mundo nada 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 la gente joven con el móvil ...con el, la table y con etcétera, etcétera... ...tienen bastante... ...pero hay que hacer que se metan en estas cosas... ...que es muy bonito. Muy bien. ¿Dejad? Y ahora hablamos, dios muchas gracias... ...hablamos con la profesora, con José... ...que este año debutáis aquí en, en, en Carrión de la Traba. Sí. ¿Y qué te está pareciendo, la verdad, bien? ¿verdad? Pues la verdad que muy bien... ...hay de muchas clases de cosas... ...están haciendo flores, están haciendo jarrones... ...están haciendo corte y confección están haciendo la de los bolillos que hay muchas labores muy bonitas que no se han visto por ningún sitio vas viendo muchas cosas que no, no ves en el pueblo y saliendo pues coges amistad con unas y con otras y te relacionas. Y esta se puede decir que es la tienda oficial del bolillo. Claro que sí, aquí puesto, hay un poquito. dicen aquí? El puesto. El puesto. Aquí hay un poquito de todo. Poquillas para hacer los bolsos para hacer rosarios, agujas, piedras también para rosarios, bolsos y demás. Y los aquí hay un poquito de todo, telas también para si quieren hacer power, ...aquí. Y en todos los encuentros estáis vosotros, vosotros bueno, hay más puestos, claro, por repartir. Hay muchos, sí, porque coinciden muchos, entonces pues donde nos pilla o más cerca o según las posibilidades, pues así hacemos. Hoy pues aquí, pues aquí que no hemos venido. Estos encuentros la verdad que están muy pero que muy bien. Porque la verdad que pasa un rato muy agradable y también se reivindica pues el arte del bolillo, la tradición del bolillo. Sí, sí, porque además, a ver, yo también soy encajera y me gusta, te entretiene, la mente también se abre un poquito y muy bien. Sí. Se recomienda hacer bolillo y se, si hay gente... Que bueno que por desgracia no tiene oportunidad de no va a ningún curso y ¿cómo puede aprender? ¿Es fácil? ¿Es a difícil? Que... Hay que tener mucha paciencia, pero luego pues internet también nos abre mucho la manera de, de empezar y también ayudar. O sea, desde Internet se puede empezar. Haces un trabajo, la verdad que la recompensa es muy gratificante, ¿no? De llevar a cabo, por ejemplo, haces un abanico, como ha dicho, hasta un rosario, ¿no? Rosario, si es que de se todo. pueden hacer de, de todo. Antes era más todo tipo, pues puntilla para sábana y demás. Ahora no, ahora hay muchísimas labores que se hacen. Eh, pues eso, los bolsos. no sé ahora mismo. De todo. De todo, de todo, sí. Y no todo es el bolillo, también la pintura. La verdad que aquí en Carrión hay muchos artistas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, hay un poquito de todo. Nosotros en esta ocasión tenemos la, la parte de pintura, ¿no? Tenemos hecho, hemos hecho unos trabajos en acuarela y también hemos hecho algún trabajo en óleo un poquito hoy para ver un poco lo que, lo que hacemos durante el año. Pero ¿Más bien ha sido una muestra o también habéis pintado? Eh, lo hemos hecho, ese, hemos hecho algunos retoques en directo, aquel le hemos, le, hecho, le hemos hecho hoy entero también, el de la puerta, y luego el de óleo y tal le hemos empezado alguna parte para hacer un poquito... Ha habido nuevo y retoque. <laughs> un abrazo muy bonito a la Virgen de la Encarnación. Lo este. voy a enseñar, que la verdad que ha quedado preciosa. Muy bien. Aquí está la autora del cuadro. Que la verdad que está quedando muy bonito. Poco a poco está haciendo la óleo claro, y bueno no está terminado. No, está nada que manchado y bueno pues eh, falta un poquito. Hoy hemos hecho algunas pequeñas partes, Porque claro tampoco está el día muy muy bueno con el aire que tenemos y tal para el, es el aire claro claro pero bueno hemos adelantado un poquito y han visto un poco cómo hacemos el proceso y es todo bueno que hemos traído la clase hasta el parque también eso es bueno salir claro. de las aulas ¿no? claro para que la gente la gente de alguna manera vea un poquito de lo que hacemos durante el año no una pequeña muestra entonces es interesante y la gente ve un poco el proceso de de distintos trabajos que hemos ido haciendo tiene muchos alumnos pues sí, estamos bastante, estamos, eh, tenemos dos grupos eh, durante todo el año y si somos 15 o 20 personas más o menos está, está bastante bien. ¿Y todos los años participáis en este encuentro? Aunque es denominado el encuentro de encajeras, pues también hay pintores. Claro, sí, 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 no, no, eh, es un poco relacionado también con lo que hace la Universidad Popular de Carrión, ¿no? Entonces, entre los trabajos de encajera, manualidades también yo creo que había algo por ahí, me parece. Y, y pintura, pintura que hacemos un poquito de todo, desde óleo, acuarela, carboncillo, pero bueno, obviamente una, una pequeña muestra. Y el ayuntamiento además que os ha agasajado con una merienda unas plantitas sí, 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 que sí. han dado a todos los participantes y luego incluso un diploma. Un diploma, sí, sí, está muy bien, nos han traído una pequeña merienda y el detalle de la planta y luego les digo, ahora van a hacer la entrega de unos diplomas a los participantes, así que está muy bien. Nos vamos bien contentos. Desde luego que sí. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Pase. Hasta luego. Y otra pequeña representación, en concreto también tenemos eh, Password, sí. que el curso de Password aquí de la Universidad Popular, pues también ha participado como todos los años. Te están haciendo hasta la hora las alumnas. Dicen que ha sido muy buena profesora. Bueno, no, no se quejan, no se quejan. Bueno, como fin de muy curso... Muy buenas alumnas, muy buenas. Como fin de curso, qué mejor que participar en este encuentro. Sí, sí. sí, sí. Es una cosa que está, está muy bien y además las alumnas han participado todas y muy bien. Muy bien. Habéis hecho bueno, pues, pues cosas hecho muy, muy curiosas cosas y muy diversas. ¿verdad? Sí, aquí han hecho varias cosas: han hecho passwords sin aguja, que son las cajitas esas que han hecho por ahí que tienen. Otra ha hecho un acerico de una gallina, otras han hecho otras cajas, han hecho de todo, han hecho de todo un poco. Bueno, eh, muy distinto con el bolillo, pero también a la vez muy parecido. <laughs> Es el trabajo, tiene mucho trabajo, es, es mucho manual, esto se hace mucho a mano. Cose... Y esto sirve también un poquito como para evadirte un poco, ¿no? Sí, 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 para... mucho, sirve mucho para evadirte. Estamos para... ya... Entre, luego entre las compañeras y todas esas cosas, mucho, sirve mucho para evadirse y para no pensar en cosas <laughs> ahí, es, hacen cosas muy bonitas, muy Por bonitas. Por ejemplo, qué bonito, ¿esto qué es? Una caja, ¿una es una cajita y es password sin aguja. Esto no se cose, se hace con un bisturí, se le hace el dibujo y se va haciéndolo con el bisturí. Qué bonito ha quedado. Se quedan muy bien, hay muy, muy bonitas. ¿Y qué más cosas han hecho sí, tus alumnas? Pues eso, hoy aquí han estado haciendo eso, pero luego allí en el curso han hecho muchas han hecho colchas, han hecho cubrepiés para las camas, bolsas, muchos bolsos, bolsas de aseo, han hecho muchas cosas. Bueno, hoy eh, se puede decir que tampoco hemos hecho mucho, no, pero... Hoy que, ¿no? ha, sido muy, ha sido muy poco, ha sido una, una jornada festiva, ¿no? Sí, 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 ha sido estar aquí entre todas y pasarlo bien, y hace, han probado a hacer esto y ya está, han ido haciendo cosas que no habían hecho, porque esto no lo habían hecho en el curso, y han probado a hacerlo. he has visto como algunas encajeras de otras localidades... Han venido aquí con vosotras, bueno, ¿qué habéis sí, hecho? A ver, que ha quedado bonito sí, también sí, eso. Sí, sí, queda bien. Está bien, porque esto es una cosa que así salen los talleres que se hacen en la UP... salen a la calle y la gente lo puede ver, más gente. Y además hemos visto cómo mucha gente se ha acercado estos días también a, bueno, al parque, se ha acercado sí, sí, hoy, hasta sí. también con vosotros y sobre todo también para, para ver. Es bueno, una manera eh, también de, eh, de enseñar la vida cultural que tiene Carrión de Calatrava. Sí, sí, sí. sí. Ha venido, mucha, ha venido mucha gente. La tarde ha estado toda la tarde habiendo gente por aquí y ha estado muy bien. Una tarde muy animada. Muy animada, muy animada. Lo hemos pasado muy bien y aquí estamos. Yo no sé, quieren. Mira, no se van. No, <laughs> no se tienen prisa. No tienen prisa, ¿verdad? Han hecho también esas flores que tienen ahí en Ay, el. Mira, claro, con tantas flores. Vamos sí, a... pero tienen un ahí. Con el farcito, vamos a enseñar tan... Estas florecitas que sí, han hecho. Bueno, la ¿cómo se hacen estas flores? Pues estas son Yo de sé. tela y se, es una tira de tela y se va funciendo y otra esta rellena y aquí las han hecho las flores mira otra caja de otra manera para una niña pequeña mira mira la verdad fíjate además esto se ha hecho fíjate todo claro, es corcho, corcho, es corcho es corcho es corcho sí se hace con corcho es corcho y bueno, que aprovechamos todo, ¿verdad? todo todo y además en esto se aprovechan todos los retales y todas las cosas que eso se aprovechan todas las telas se van aprovechando porque también hacen con los vaqueros, se recicla, se hacen mantas con los vaqueros y se va haciendo de todo. Desde las 6 estamos aquí, ya son las nueve de la noche, ya es hora de recoger <laughs> sí, y bueno, hay también. que decir que la temperatura hoy nos ha acompañado. Sí. Otros años pasa una calor de miedo y este año, en cambio, contaremos, está fresquito. Muy bien, hemos estado muy bien, el aire era un poquillo molesto, pero vamos, bien, muy bien, uh -huh. hemos estado muy bien esto sobre todo para las encajeras, mira, se, y, se quejaban mira, ellas. Se llevaba el aire también las cosas, pero bueno, hemos estado bien, bien. Y, y muy a gusto. Muy coger. a gusto, muy a gusto, mira. ¿Verdad que lo hemos pasado muy bien? ¿Cómo se ha dado hoy el día? Pues muy, muy bien se ha dado, sí. Luego tenemos una profe que es que desde luego vale muchísimo y tenemos que valorarla porque vale mucho, mucho vale. Hecho. y nos lo pasamos por pues, genial, pasar una tarde buena con las pues eso, con el grupo de Power y pasarlo bien. Una tarde de las que merece la pena. Sí, se se me, sí, se disfruta mucho, sí. Y encima qué detallazo del ayuntamiento de darnos hasta una florecita de recuerdo que la tengamos. Y nos da una merienda, eh, mira. Nos da una merienda, nos da un vaso, o sea, una botellita de agua y un bot, un bote de, de zumo. O sea, muy bien, muy bien. Muy bien, merece la pena venir. Merece la pena, merece la pena venir, sí. Además tiene aquí bolillo, eh, password, pintura, de y todo de un de poco. Manualidades, de, de... Manualidades de todo un poco hay. Y la verdad es que luego la tarde ha acompañado porque esta fresquita no ha hecho tanto calor como otras veces, que ha hecho muchísima calor. Bien, muchas gracias. A ti, a vosotros, eh, chicos. Venga. Hoy hemos sacado los talleres de la Universidad Popular. Ha estado el grupo de manualidades, corte y confección. Password y pintura. También, si quiere la gente, se puede acercar al edificio, al centro cultural El Torreón, donde está la exposición de todos los trabajos que se han realizado durante el año. Y luego hemos acogido a 10 pueblos de aquí, de la Mancomunidad y de la zona de Montes Norte, eh, de Encajeras, que suelen acompañarnos casi todos los años. Y la verdad es que la tarde ha sido muy cordial, de convivencia, de intercambiar técnicas y trabajos. Lo único, pues ya sabéis que aquí en La Mancha los climas son extremos y hoy ha he hecho un poquito más de fresco, pero fenomenal todo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y por haber pasado esta tarde con nosotros.